No, la gafa de mamá no. Y no, que se rompe la gafa de mamá nuevo. Ya sí te lo mamá. Sí te lo mamá cola. Ay, por vestido con mami. ¿Ves tu puchín batido? ¿Ves tú? ¡Wow! Esa carita. ¿Llegas? Ñam, ñam, uy, uy. Buenos días, pichuchis, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Me siento aquí de charla un ratito con vosotros. Los peques están en el salón viendo dibujos. Hoy es lunes. No, hoy es martes. El segundo día de Leo de vacaciones. Estoy viendo una hormiga súper grande en la cortina. Y ahí arriba también veo algo. Vale. Disculpadme un segundito. Ya tomamos. Hormiga afuera. Y araña sigue ahí porque voy a tener que coger la escoba o la aspiradora, pero veo que no se mueve. Bueno, que os contaba que hoy es martes y tenemos cita dentro de una hora para ver un piso. Un piso con jardín que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dentro de 2 días, el miércoles o el jueves, nos acaban de avisar que nos van a dar la respuesta de otra casa, que estamos esperando la respuesta de esa casa desde hace un mes. La vimos el día 3, el mes pasado, y hoy creo que estamos a 3 también. Justo un mes. Y la dábamos por perdida, la verdad, porque tardaron muchísimo en contestar y pensábamos que no, que a lo mejor el estudio de hipoteca no salió o cualquier cosa, que la vendieron y tal. Total, que ayer nos dijeron que mañana o pasado mañana nos dan la respuesta, que somos los únicos, así que si el estudio de hipoteca sale bien, no sale la casa. El caso es que estamos en un dilema ahora, porque si nos gusta mucho el piso de hoy, Leo dice que hay que reservarlo ya. Yo quiero más la casa, que la respuesta la tendremos dentro de 2 días. Pero claro, la respuesta puede ser que no. Y en estos 2 días que el piso se venda o se reserve, estamos de verdad. Leo dice que no estamos en tiempos de perder ninguna casa y que tenemos que reservar ya. Y yo no sé qué hacer porque me gusta más la casa. La casa tiene un poquito de jardín, muy poquito. Bueno, jardín, como un patio en realidad, porque no tiene césped, tiene baldosa. Pero aparte de eso, del jardín, tiene garaje para 2 coches, tiene bodega, que es enorme, tiene buhardilla, que es enorme, con baños y con ventanas, tiene otra terraza en la buhardilla, tiene 3 habitaciones, las habitaciones están amplias, son bastante amplias. Me gusta mucho, tiene 3 baños, está súper bien. Luego el piso, también es un bajo con jardín, tiene jardín más grande todavía que la casa, es lo que me ha gustado. Y también tiene habitaciones amplias. El salón es un poquito estrecho, pero claro, me gusta mucho la idea de tener jardín. Como 40 metros cuadrados y estoy súper contenta porque necesito eso, abrir las puertas y saber que no me ahogo ahí en el piso, que necesito salir. No sé, no sé si os pasa, yo soy más de casa que de piso, soy más de campo que de ciudad.
A mí me gusta la huerta, a mí me gusta plantar flores, a mí me gusta tener macetas, cualquier cosa. Es que no, yo en un piso me ahogo, me deprimo, me... En fin, no quiero que empiece aquí la... Ay, mira esta que va de no sé qué, que no de cuánto, pero simplemente os digo mi opinión, es lo que a mí me gusta. Y pues ahora mismo estamos en la búsqueda de casa, que dentro del presupuesto nos podríamos ajustar a comprar algo con un pedacito de jardín, así que bueno, pues eso. Y así que nada, os mantengo informados sobre lo que va a pasar hoy. Estoy súper nerviosa. De algún lado digo, espero que no me guste tanto o que no le guste tanto a Leo para poder esperar a la casa. Yo es que quiero esperar a la casa. Yo le he dicho a Leo, mira, en 2 días no tiene por qué pasar nada. O al revés. Puede ser que los que han visto el piso ayer lo han reservado ya, o puede ser que los que han visto el piso hoy antes de nosotros lo hayan reservado también. Mi amor. Viene la mamá. Oh, vida mía. Oh, vida mía. Ya, hola, mi vida. Hola, mi amor. Cosita bonita. Bien, pues nada, no me enrollo más ya que habiendo Pichucha aquí, que me tengo que encargar de ella, pero le gusta mucho estar aquí en la cama y es un peligro. Mírala. Cuando saca esa lengua me la como. Hola, hola, hola. Hola, hola, bichito. Bueno, voy a vestir a estos niños porque los acabo de bañar y me he bañado yo también. Mira, se baja sola. Nos hemos bañado los tres, yo ya me he vestido y me he maquillado un poquito porque tengo la cara reventada, no se nota, pero la tengo súper mal de granos por culpa de que estoy comiendo mucho chocolate últimamente. Y por la noche, como otra vez, muchísimo. En fin, y yo ya estoy vestida, por cierto, me he puesto esta falda. ¿Os acordáis que dije que me la compré? No sé si la habéis visto, pero seguro que sí. Cuando enseñé el armario... enseñé esta falda que dije que me la compré pequeña y tal, pues es falda pantalón y me quedaba pequeña porque el pantalón que tiene por debajo pues me venía como muy raro, me entraba en las partes que no tiene que entrar. Vamos, lo que hice es cortar el pantalón directamente hoy, así que dejé solo la falda y me viene perfectamente, estupendamente. Da mi amor. Ay, chis, puesto lo mamá, colo. Acotete, acotete, hola. Mándale un besito. Mua, gurita. Mua. Mua. Ya pues mami rush penoso que la nariz, que te la hice de pintalabios. Bueno, pichuchis, voy a vestir a estos niños mientras que viene papá. Papá, no sé si lo dije, se fue al banco. Se fue al banco a hacer unos trámites de su trabajo. Y en cuanto venga, nos vamos. Así que voy a tener que estar lista con los peques listos. Por cierto, iba a decir que esta mañana tenía pensado en dejar a los niños con mi hermana, pero acabo de llamarla y se fue a Madrid con Juan. Así que no podemos dejarles con la tita. Nos los tenemos que llegar a los dos. Y la verdad que es uf, complicado. Aparte, este piso que vamos a ver ahora mismo no está vacío. Está con los dueños viviendo dentro. Así que va a ser un poquito complicado. No se portan muy bien cuando vamos a visitar casas, de verdad. Marco sale corriendo y subiendo y bajando escalera como loco. Pichucha solo quiere estar en el suelo andando y claro, va solo a los baños, a los cepillos de los váters. Madre mía, complicado, ¿eh? Porque dices, bueno, te la llevas así en brazos porque claro, en carro no te la puedes llevar, en un piso. ¡Ah! Me va a manchar de pintalabios. ¿Me da un besito? ¿Me estás...? Besucona, mi besucona, ¿qué te como? Pues eso, complicado, pero bueno, es lo que hay que hacer. Te quiero. Oh, mi niña, mira cómo. Ya estoy por aquí otra vez, pichuchis. No ha pasado mucho, la verdad, desde que hablamos la última vez. Son las 11:15, todavía no nos hemos ido de casa y no nos vamos a ir. Al final Leo tenía la razón. Y es que los primeros que han visto el piso ya lo han reservado, obviamente.
Al final Leo tenía razón, o sea que ni siquiera ha llegado a verlo la segunda pareja. Y éramos los sextos. Ya está reservado el piso, así que ya no podemos ir a verlo. Hello. Así que nos quedamos en casa. Voy a dormir a pichucha. Yo me voy a bricomar. Dentro de media hora Leo se va a bricomar a cambiar unas cerraduras que compramos ayer. Porque las compró pequeñas o grandes, algo así. Porque tiene que cambiar las cerraduras de las puertas de la casa del jardinero, que ya se fue, por cierto. Y la cerradura de la entrada de casa, que son peticiones del dueño, que cambiamos todas las, que cambiemos todas las cerraduras. Así que es lo que vamos a hacer. Yo acabo de montar otras dos cajas, porque no sé si os acordáis, me había quedado sin cinta para embalaje. Entonces ayer compramos, que fuimos a Bricomart. Yo ya me he cambiado en pijama, bueno, en ropa de estar por casa otra vez. Me da rabia que me he maquillado. Me he maquillado, bueno, que me he puesto base de maquillaje, porque con los granos que tengo estoy por quitármelo ya. Nada, he hecho dos cajas más que los tengo aquí en el pasillo. Bibica siempre se viene conmigo a donde voy. Tengo aquí dos cajas que acabo de hacer. Y... no sé qué meter en ellas. Las he montado y creo que voy a montar otra más para no hacer ruido mientras duerme Sofía. Así que sí, voy a montar otra. Yo creo que con tres ya me da y termino, creo que con toda la casa. Pero con toda, de verdad. O sea, ah, sí, es verdad. Aquí quería, no, ya no me acordaba qué quería meter, pero quiero meter esto. Está alborotado, por cierto, porque lo estuve viendo ayer que puedo meter y que no. Y quiero meter los... las botas de Leo y mis botas y estas zapatillas de estar por casa y estas cosas. Vale, y las chaquetas de aquí. La chaqueta de moto de invierno, que por ejemplo no lo va a usar hasta que no dé bien el invierno. Cosas que de verdad no vamos a tocar. Las voy a meter ya de ya. No, es que no sé qué guardar. Tengo hasta los, creo que lo enseñé. Hasta los... mira, aquí se ha quedado todo vacío. Y hasta los cajones de la cama de Marco están vaciados, ya no tienen nada. Los he llenado con ropa. He metido ya la ropa en cajas. La otra ropa está ahí en cajas de plástico. Esta ropa sí que no la puedo meter de momento porque se arruga muchísimo. Es la que seguimos usando. En la habitación de los niños ya no puedo recoger nada. Hasta en el baño recogí, mira, he limpiado este mueble, he limpiado los cajones y los cajones ya no los voy a poner porque los acabo de lavar, los he dejado a secar y los tengo en el despacho limpios. No quiero que me vuelvan a llenar de pelos, de Leo así, creo que se quita la barba y tal, así que nada, limpitos porque esto se lo va a quedar los dueños también. Hasta los cajones he recogido, mira, solo me queda esto. Con los maquillajes que estoy usando, y esto está vacío, que es donde voy a guardar todos los maquillajes, donde me los voy a llevar. La caja de aquí está guardada, lo único que queda es esto. El ondulador, la toalla de Bubu, que quiero bañarla, y dos juguetes de los niños, cuando se bañan. Y ya está, arriba también he guardado. No, no me queda mucha cosa, la verdad. Me queda poca. Y creo que me voy a poner lo que sí que voy a hacer. Me voy a poner ya a limpiar las estancias que ya están vacías y ya no se usan. Por ejemplo, la habitación de mi suegro la he terminado de limpiar, pero no he puesto sábanas. Quiero dejar unas sábanas limpias. Y voy a darle un repaso al baño, aunque esté limpio. Y luego el jacuzzi, hay que limpiar el polvo y volver a fregar. Y la salita, sí, hay que darle un fregado a todas las estancias, un fregadito por lo menos. Luego en la discoteca creo que sí que hace falta limpiar los fogones. En fin, por cierto, no sé si os comenté, se ha roto la cuna de Sofía. El otro día estuvieron los primitos aquí jugando y siempre que se ponen a correr por toda la casa, pues vienen siempre a la cuna de Sofía y se ponen a saltar los cuatro, los tres, incluso Sofía a veces. Pues han saltado tanto que se han roto las patas de la cuna. Bueno, de hecho se ha roto la madera por aquí, entonces la pata ya no está sujeta.
Entonces lo que hicimos fue quitar todas las ruedas. Y bueno, la verdad que no hay ningún problema porque la cama no se mueve, está súper recta, lo que pasa es que está más bajita. Ahora está así. Es que está muy bajita. Pero bueno, no hay problema. Esto lo hemos bajado absolutamente de todo porque Sofía ya se bajaba de la cama sola. Y nada, todo bien. Por cierto, ha empezado a dormir con almohadita, mi nena. Y le gusta. Nada, no me enrollo más, pichu, si es que hablo mucho y tengo que hacer cositas. Vamos a la piscinita. No he grabado nada hoy y hemos hecho tantas cosas. Mira, Leo ha arreglado la persiana de aquí de la ventana que no funcionaba. Pensábamos que estaba rota, que estaba atascada. Mira, Marco, puedes probar tus gafas nuevas de buceo. ¿Qué más? Ha cambiado las cerraduras. Yubescu, mira tu toalla nueva, Marky. ¿Dónde estás? Ven. Ay, y yo me voy a llevar la bolsa de playa porque así puedo poner muchas cosas aquí dentro. La mami, mira. La mami es la nueva. Pero yo quería la naranja. No tenemos naranja, tenemos verde. Yo antes he dicho que quiero la naranja. Pues si no tenemos naranja. Porque antes, ¿sabes cuándo tenía la señora? Ah, pues cuando vayamos al McDonald's, si siguen habiendo toallas, cogemos. Tenía el verde y la Mira qué lío, Sofía, El azul no Dios. tenía ni el rojo no No tenía, mami, no. Venga, ponte los crocs, corre. Bueno, voy a limpiar aquí el desastre. Hugo está esperando. Y nos vamos a la piscinita, chicos, porque vaya día que te hace de calor, no se puede estar en la calle. En casa ya nos estamos aburriendo, Marco está pidiendo mucho dibujo. Sofía se acaba de despertar hace 40 minutos, media hora, por ahí. Mientras hicimos la persiana, Sofía estaba ahí en la otra comiendo. Un buen rato, ¿eh? Un buen rato. Pero es que Sofía, si la sigues dejando aquí en la trona media hora más, sigue comiendo. Va lentita, pero come, come, come. Y bueno, este es el desastre. Ha comido brócoli, hamburguesa, tomate y tenía queso también y bacon. Mira, este es bacon. Y tenía queso, pero el queso se lo ha comido entero. Hola, señorita. ¿Cómo yo a ti? Uy, no me metas eso por ahí, que tengo que coger el brócoli. Ven, mira, tú aquí, Sofía, aquí, aquí en la caja, toma, aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, sí. Que necesito limpiar el brócoli del suelo, que me lo está restregando. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Matata! It means no worries! Thank you.
Sofía. Jale, mamá, en parque. Vamos al parque. Corre, corre aquí. Corre aquí. Haiku, mami. Sofía. Sofi. Haiku, tati. Haiku, tati, ¿ha? Vamos al parque. Corre al parque. Corre, corre, cutati, corre. Hemos venido a un parque nuevo. No hemos pisado nunca. Que no hemos venido nunca. No hay nadie. Y está en la carretera entre mi hermana y yo, entre el bosque y el Boadilla. Lo que pasa es que siempre que íbamos a casa de mi hermana, Marco siempre decía, quiero ahí, mamá, quiero ahí. Y siempre me dice, vamos al parque que he visto yo por la ventana, por mi ventana. Pobrecito. Y nunca hemos podido venir porque aquí siempre da el sol, pero es que solaco total. Y ahora son las 7:30 de la tarde noche y no da el sol. Pero lo curioso es que no hay nadie en el parque. O sea, ahora sí que no hay sol porque no hay nadie en el parque. Me pareció un poco triste. Cuando aparcamos digo, pero si no hay ningún niño. Que no hay que juntarse tanto, pero que no hay ningún niño. No sé, se entretienen un poco cuando hay más. En fin, el caso es que hay parque tanto de grandes como de pequeño. Ay, esto está súper bien, me encanta. Lo único así un poquito malo es que es de arena. Y yo le puse sandalias a Sofía hoy. Así que... Sofía, hay columpio, mamá, que te gusta a ti mucho, ven, vamos. Le encanta el columpio a Sofía. La pones en el columpio y se puede tirar ahí media hora. Mira, ya se piensa que se tira por el tobogán. ¡Yuhu! ¡Bien! ¿Se feliz? Ahí le hago, mami. Pero Sofía tiene escalera y tiene dos toboganes. ¿Me has visto de bebé? No pasa nada, yo tengo cuatro toboganes. Mírala. Tienes todos para ti. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Bien! Vita bien. Venga, sube por allí. Ejercicio, ejercicio. Sofi, vamos al parque de pequeños. Ven. Así lo tienes que hacer. Venga. Y la otra. Más rápido, más rápido, más rápido. Anda, que me hizo romper la mesa. Madre mía, la nutria. Pichos, ya estamos en casa. Qué poquito rato hemos estado en el parque, media horita. ¿40 minutos? No, miento, pues está más. Oh, que se me queman los nuggets. Estoy haciendo la cena y estoy haciendo por un lado pollo y palitos de mozzarella para mí, y por otro lado estoy haciendo los chicos pescado, que ya sabéis que yo no como pescado. Aquí están los nuggets de pollo y palitos de mozzarella. Y aquí estoy haciendo pescado. Primero he hecho el pollo y eso porque como a mí no me gusta el pescado, para que el aceite no sepa pescado. Y ahora voy a freír también las empanadillas estas de atún. Bueno, freiré 5 o 6, no sé, para Leo y para Marco, porque tampoco me gustan más. Probaré una, pero no, normalmente no me gustan. Y nada, hemos decidido que mientras están para de vacaciones, al mediodía hacemos así comida rica, sana y contundente, y por la noche la cena tiene que estar ligerita, pero ligerita en el sentido para mí, para no cocinar, ¿sabéis? Así que ayer comimos perrito caliente, hoy esto, y antes de ayer hemos comido ensaladilla rusa y... ¿qué fue? No me acuerdo. Y por cierto, repetí ayer la receta de pollo a la cerveza. Qué rico que ha quedado otra vez. Y esta vez me ha sobrado, claro, porque como no tenía que darle tupper a Leo, me ha sobrado. Y tengo mucha comida sobrada del mediodía, así que mañana lo mismo repetiré. Repetiremos de comidita. Mañana es miércoles, pichuchis. Lo mismo nos llaman mañana de la casita. Hoy, Dios, por favor. Mi madre hoy decía, ya verás que sí, ya verás que sí. Chuchi, la verdad que ahora mismo estoy con esa casa
como empeñada, muy empeñada. Y mira que hubo un momento en el que ya no la quería, no sé por qué. Y de repente he vuelto a quererla otra vez. Y ahora estoy como que si no me la van a dar, me va a dar una depresión. Quiero esa casa, de verdad, os va a encantar. Os va a encantar, es una casita tan bonita. No, no. Mami, escúchame. Y os tenéis que poner. Escúchame. Mamá, ¿me escuchas? Sal de ahí, por favor. Os ponéis aquí, en la alfombra de aquí. Porque aquí es fácil que os deis con la chimenea, de la, con la cabeza. Venga, aquí en esta alfombra. Mírales. Așa, mami, jucați-vă acolo frumos, dar nu mai întoarceți cutia, mami. Uite așa. Uite așa, mami, uite așa. Mami, ia asta. Sí. Mami, con Sofía. Es suficiente así, ¿vale? No, no te voy a encerrar con Sofía dentro que se asusta. Por cierto, me acabo de quitar las uñas antes de salir al parque y me siento tan ligera. Las tenía súper grandes, me habían crecido un montón y aparte se veían súper duras, súper que si las hubiera pintado ahora grandes me hubieran durado mucho. Por ejemplo, la mano izquierda no tenía ninguna uña rota. La derecha, por supuesto, como siempre, pero si es que es normal que con esta mano frío mucho, pues esta uña siempre, siempre, casi siempre se rompe. Y bueno, tenía una esquinita rota. Y no tenía pensado en quitármelas, porque al quitarlas, ya os conté en algún video, yo tengo que hacerlas ya el día siguiente, como muy tarde, porque ya luego se me rompen, se me esfolian. Exfolian o exfolian o como se abre, como se dice. Pues eso, que se abren, capas, ¿no? De la uña. Y estaba esperando tanto tiempo para hacérmelas porque estoy haciendo una colaboración con AliExpress, que aún no me han llegado los productos, pero los estoy esperando. Seguramente llegarán la semana que viene. Y uno de los productos que elegí son pinta uñas. Y elegí montonazo de colores que tengo unas ganas de que vengan, que no veáis. O sea, todos los colores del mundo mundial. Creo que me pedí como dos o tres cajas de, no sé, 40 colores o algo así, creo que más. Un kit entero, pinta uñas aparte, vamos, pero todos los colores posibles e imposibles. Entonces, quería aguantar así para cuando vengan ya los productos, enseñároslo y directamente pintármelas, porque tengo ganas ya de pintarme de un color nuevo. Porque los colores que tengo ya los tengo súper usados, súper vistos, ya me aburren y no quería. Pero la chica con la que estoy colaborando de AliExpress me ha dicho que tarda como mucho una semana más, así que no podía aguantar con esas uñas así, pichus, y ya se veían muy feas, eran muy largas, tenían ya un mes y pico, creo. No os digo que la de los pies, creo que ya van a cumplir un mes y medio o dos, están fatal también, pero claro. Y me pasa lo mismo, que quiero esperar los colores bonitos para hacer el conjunto. Lo que pasa es que los de los pies no se ven tan mal como los de las manos. Bueno, total, cuando vendrán os los voy a enseñar. Bueno, y aparte de las pinta uñas y tal, he pedido un montón de productos, mantas, sandwicheras, loncheras. Ya ni me acuerdo lo que he pedido, la verdad, creo que he pedido hasta una mocha. No me acuerdo, pero he pedido muchas cosas. Y tengo muchas, muchas ganas de que me lleguen. Y sobre todo las uñas. Espero que no se me rompan. Me las he limpiado, me las he limado, pieles, todo. Están perfectas, perfectas, perfectas. Espero que lleguen muy rápido las pinta uñas. Que tengo mucha pereza luego tener que limpiármelas otra vez antes de hacérmelas. Bueno, no me rollo más, me voy a cenar, pichuchis, que ahora sí. We won't stop, got your feet both locked.